Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino. Estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer fabada asturiana tradicional. Ingredientes para 4 personas, 4 o 6 personas. 3 morcillas ahumadas, 3 chorizos ahumados, 3 trozos de panceta curada salada, medio kilo de lacón salada ahumado, una cabeza de ajos completa, 4 o 5 hojas de laurel, 2 cebollas grandes, pimentón agridulce y luego tengo aquí algo más de medio kilo de fabada asturiana. La tengo hidratando desde hace 12 horas. Importante, para que se hidrate bien la faba. Lo primero que voy a hacer es echarlo todo en una olla con el agua en frío. Empezamos. Lo primero que hemos hecho, hemos echado todo en una olla. Primero las fabes y luego el compango. Hemos echado, ¿veis? Agua justo para que cubra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto lo vamos a poner, lo vamos a tapar y lo vamos a poner a fuego muy lento en la vitrocerámica. Pues lo vamos a poner al 2. Que vaya rompiendo a hervir lentamente, para que luego la faba no se nos deshaga. Y lo vamos a mantener, pues tranquilamente te puede llevar unas 4 horas. Pero bueno, primero lo vamos a poner un poquito más fuerte y cuando rompa a hervir lo vamos a poner lentamente. Primero al 2, luego al 3, luego al 4, para que vaya rompiendo a hervir lentamente. Cuando ya rompa a hervir le volvemos a bajar el fuego. Ya lo he tapado. Deciros, no se le echa nada de sal, con todo lo que lleva es suficiente. Otra cosa, no lo remováis con la cuchara, ni le metáis una cuchara de palo, ni nada. El gesto a la hora de reponer es siempre este. ¿Vale? No se os ocurra meter la cuchara ni nada, porque si no las faves se deshacen. Esto es muy delicado. Entonces, lo mantenemos así. Primero un poquito a fuego fuerte hasta que empiece lentamente al 2, luego al 3, luego al 4. Así poco a poco hasta que rompa a hervir. Cuando rompa a hervir, le volvéis a bajar el fuego. Y luego ya es esperar a que se cueza todo. Pero ya os advierto que esto lleva tranquilamente entre 3 y 4 horas. Una recomendación. Echar las morcillas siempre en la parte de arriba, porque son las que llevan menos cocción y si se quedan abajo con el peso de lo demás se pueden reventar. Entonces, echarlas a la parte de arriba. No os asustéis si abulta todo mucho. No os asustéis porque luego esto también encoge, porque va soltando todos los jugos y encoge. Así que aunque os parezca que abulta mucho, no le echéis exceso de agua para que cubra del todo, ¿vale? Simplemente que luego esto encoge, entonces se va a reducir. Luego aquí tengo para hacer el refrito, pero eso se lo haré más tarde. Tengo 2 cebollas grandes, la cabeza de ajos y 6 cabezas de laurel y luego el pimentón. Luego haré todo esto un refrito y se lo añadiré con un poquito de caldo de la fabada. Bueno, ya se han pasado 3 horas desde que lo puse. Como veis, ya se ha reducido bastante. Se reduce todo y se encoge. Entonces ya se está todo dentro del agua. Hay que ir de vez en cuando y hacerle un meneito así a la olla. No se le mete la cuchara en ningún momento. Si veis que va soltando residuos así un poco blancos, se los quitáis para que luego quede el caldo limpio. Si veis que para vosotros tiene demasiada grasa, también le podéis quitar un poquito. Y todas estas partes blancas hay que quitárselas, ¿vale? Para que quede el caldo limpio. Lo de desgrasarlo al gusto. Yo lo estoy haciendo de manera tradicional y no le voy a quitar nada. Pero vosotros como vosotros queráis. Voy a esperar aún media hora más. Esto le quedará aproximadamente una hora de cocción. Voy a esperar media hora y ya le voy a hacer el refrito. De momento, ya veis cómo está hirviendo. Muy despacito. ¿Lo veis? Ya. Pues cierro. Y voy a dejar media hora y el refrito.
Ya le queda la comida aproximadamente media hora. Voy a picar dos cebollas grandes, más o menos finas. Y le vamos a hacer un refrito con poco aceite, eso sí, porque ya tiene bastante grasa la comida. 3-4 cucharadas máximo. Y le vamos a picar dos cebollas grandes y una cabeza de ajos. Y lo vamos a echar a sofreír. Cuando esté la cebolla a medio hacer, ya le echamos una cucharada de pimentón. El que tengáis en casa. Yo uso agridulce. Podéis echarlo dulce. Al que le guste picante puede echarle mitad y mitad. Ya tengo aquí el aceite, 3 o 4 cucharadas, poca cantidad. Dos cebollas grandes y ajo fileteado. Para adentro. Nada de sal. Recordar. Vamos a dejar que se poche aquí bien 10 minutos la cebolla. Y cuando esté pochada, le añadimos el pimentón. Le añadimos el laurel también. 5 o 6 hojas grandes. Y lo vamos moviendo. Aquí ya le subimos el fuego. ¿De acuerdo? Ya lo ponemos aquí a un 6, un 7. Un fuego vivo. Para que se vaya sofriendo esto bien. Y ya de esto ya hay que estar pendiente. La cebolla no se nos puede quemar. Hay que estar constantemente dándole vueltas mientras se va calentando el aceite. No nos podemos despistar con esto. Esto igual, aunque veáis mucha cantidad, no os preocupéis porque se va a ir reduciendo poco a poco. Vamos, esto se va a quedar en 3/3 partes. Así que no os preocupéis si veis mucha cantidad. Eso sí, repito, insisto y no quiero ser pesado. Pendiente de que no se nos quepe la cebolla, ¿eh? Esto ya lleva aquí 5 minutos. Yo creo que todavía le quedan otros 5. Pues voy a esperar y ya le añadimos el pimentón. Ya tengo la cebolla pochada. Ahora le echamos una cucharada de pimentón. Normal, tampoco hace falta que sea muy grande. Una cucharada de pimentón normal. Y lo vamos removiendo. Cuando veamos que cambia de color, entonces es cuando ya está el pimentón frito. Y le vamos a ir añadiendo caldo de las aves para que la cebolla se vaya deshaciendo. Si no sois mucho de sal, recomiendo que el lacón, que es lo que más sal deja en la comida, lo echéis 24 horas antes en agua. La vayáis cambiando cada 6 horas el agua y lo dejéis en la nevera. Así no os quedará, se quitará ese punto de sal. Así, si no podéis comer tanta sal, pues os quedará mejor. ¿Ves? Bueno, esto ya lo tenemos y ahora empezaremos a echar el agua. Echaremos varias cucharadas. Venga, una. Ahí. Y esto igual que en la otra receta que tengo de la fabada. Le vamos a ir dando vueltas hasta que se evapore el agua y repetiremos la operación varias veces. 3 o 4 veces, ¿vale? O 5. ¿De acuerdo? Venga, pues dejadme que lo haga. El refrito ya lo tengo. He repetido la operación 5 veces. Ahora todo esto lo añadimos. Ahora lo rebaño con otro cacito de agua. ¿Eh? Y el gesto, el meneíto. Bueno, pues esto ha estado cociendo exactamente 4 horas. A fuego muy lento. Ahora lo vamos a dejar media horita más. Apagamos el fuego y eso sí, hay que dejarlo reposar antes de comerlo media hora para que se asiente todo el caldo. Cuando se asiente, entonces se come. Esto ya ha estado. Ha estado exactamente algo más de 4 horas y media, casi las 5 en total. Ahora ya le hemos quitado el fuego, lo voy a tapar. Y lo vamos a dejar reposar como mínimo media hora para que las fabes se asienten. ¿Eh? Fijaros cómo ha quedado, ¿eh? El caldo gordo no ha quedado grasiento, vamos, poco grasiento, ¿eh? Le hemos ido removiendo el caldo al justo, ¿eh? Pues ahí está. Tapamos y reposo media hora mínimo. Plato terminado. Fabada asturiana al estilo tradicional.
Total, 5 horas de cocción. El plato, la olla con las fabes y el compango. Ahí lo tenéis. Que aproveche a disfrutar.